Cooperamos estrechamente en los asuntos internacionales. Rusia y Venezuela están comprometidas con los principios básicos de la Carta de la ONU, incluida la igualdad soberana de los estados y la no injerencia en los asuntos internos. Nos solidarizamos con ellos, junto con nuestros amigos rusos. Hablamos desde una posición unificada en defensa del derecho de las personas a determinar su propio futuro, su destino sin interferencias externas, sin dictados ni chantajes, y sin, por supuesto, intentos de influir en ellos a través de medidas restrictivas, ilegales, unilaterales y que ahora está practicando el colectivo occidente. Nuestra tarea es garantizar que la Carta de la ONU se implemente en su totalidad para que el derecho a la autodeterminación no se elimine cuando Occidente lo necesite y para que la integridad territorial no se elimine unilateralmente. También, cuando parte de las personas que viven en el territorio correspondiente son exterminadas, como sucede en Crimea, especialmente en el este de Ucrania. Gracias por llegar hasta el final del video. Si quieres mantenerte actualizado, no olvides suscribirte al canal del Tiempo en YouTube, activar la campanita para recibir las notificaciones y compartirlo con tus familiares y amigos.